inicio, pues este, no sé cómo lo hayan visto ustedes, es un empate con jugada de derrota. Sí, creo que pues íbamos ganando 2-0 y ya con 10 hombres, y pues se nos complicó cuando se nos vino un gol de ellos y ya luego fue el empate. Como dice, fue sabor a derrota, pero pues hay que sacarle positivo que teníamos un hombre de menos y pues creo que Tigres es un gran equipo. Bueno, por ahí la afición y todos los medios de comunicación nos damos cuenta de que el arbitraje pues les molesta, ¿no? Platícanos ustedes qué le decían al árbitro y a qué le respondió, porque sí hubo muchas jugadas que afectaron directamente a ellos. Pues sí le decimos cosas, pero pues él es el que manda en la cancha. Como dices, la afición también se da cuenta de los errores que hubo arbitrales y pues nada, hay que quede enseñanza y pues así como pasa en estos partidos también puede pasar en otro partido. El equipo ha trabajado bien, el día de hoy tenían 2-0 a un equipo importante como es Tigres con individualidades, siguen con la mente en la liguilla. Sí, creo que estamos mentalizados en calificar y pues tenemos que seguir trabajando y sacar conclusiones de este partido, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y seguir trabajando. Por último, regalo unas palabras por favor a la afición que pues no los ha dejado ni los dejará nunca. Pues sí, muchas gracias a toda la afición por siempre apoyarnos. Nosotros vamos a dar todo dentro de la cancha para que siempre vengan a apoyarnos. Matute, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y bueno, platícanos cómo estás allá en Tigres. Soy bien. Soy cómodo, la verdad es que es una gran institución. Pues ahí van, poco a poco, paso a paso, me voy adaptando cada vez mejor al equipo. ¿Qué opinas de Gallos este torneo? ¿Ha estado haciendo las cosas bien? Sí, la verdad es que estoy sorprendido gratamente por cómo están haciendo las cosas. Yo desde el principio pensé que iban a hacer un buen trabajo por el grupo que hicieron. Y me parece que pinta para grandes cosas el equipo. Lo veo bien, lo veo unido. Lo veo haciendo bien las cosas y lo veo haciendo cosas mejores en el equipo. ¿Qué representó para ti venir hoy aquí al Estadio Corregidora? Híjole, la verdad es que son muchas cosas. Primero, con mucho gusto. Sentí algo de nervios por volver a estar acá. Pasan muchas cosas, la gente grita muchas cosas, pero me parece que hay una versión de que yo me haya ido de aquí. Parece que no es la correcta, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Ahorita yo estoy en Tigres y siempre agradecido con la gente de aquí. ¿Un saludo o algo a la afición que te apoya y que te apoyó? Sí, la verdad es que, como les digo, muy agradecido por todo lo que me dieron en estos años que estuve acá. La verdad es que desearle la mejor de las suertes al equipo y siempre estaré apoyando. La verdad es que siempre voy a estar con Gallos en las buenas y las malas. Ahorita mi chamba es defender a Tigres, pero la verdad es que mi corazón siempre va a estar aquí con ustedes. Ojalá nos veamos en liguilla. Ojalá. ¿Vieron en el marcador? Pues quizá, ¿no? Quizá un poco, pero bueno, es parte del fútbol, es parte del juego. Son humanos como nosotros, nos podemos equivocar, ellos igual. Al final nosotros dejamos ir una ventaja de 2 goles, entonces a pensar en eso, a pensar en lo que viene, a trabajar, porque tenemos que ir a buscar triunfo en Tijuana. Pocas veces vemos a Ignacio Ambriz reclamarle a un árbitro o meterse a la cancha, esta vez lo hizo. ¿Ustedes sintieron que debían reclamarle así al árbitro? Bueno, son situaciones en el partido, ¿no? que te hacen perder un poco la cabeza, que te hacen acelerarte de más. Creemos que en ciertas indicaciones, ciertas situaciones el árbitro estuvo errado, pero bueno, es percepción nuestra, ¿no? Quizá viendo repeticiones él estuvo en lo cierto, entonces al final es calentura de partido, creo que queda como tal. Como te digo, tenemos que pensar en lo nuestro, trabajar en lo nuestro. Si influyó o no, bueno, quedará en la conciencia del árbitro. Nosotros hicimos lo que creímos en ese momento lo adecuado y bueno, dejamos escapar una ventaja de 2 goles que esperemos a la larga nos cueste. Dadas las circunstancias del partido, ¿consideras que fue justo el marcador? Bueno, creo que hicimos un muy buen esfuerzo, ¿no? A pesar de que nos quedamos con 10 hombres por creo más de 40 minutos en el partido. Creo que sentía que merecíamos el triunfo, pero bueno, al final no es de merecimiento, ¿no? Tigres empujó, hizo lo suyo, al final consiguió el empate y nos vamos, la verdad que molestos a casa.